¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Soy Maite Montenegro y me siento muy contenta de compartir esta tertulia con ustedes. Cada miércoles tienen una cita. Están invitados a saber mucho más de la música de Chile y sobre todo a tener históricos invitados. Así que recuerden, 19 horas el día miércoles por el canal SCD YouTube van a tener esa maravilla de conocer mucho más a grandes e importantes figuras de la música, como la que tengo conmigo ahora. Alain Jecœur, bienvenida. Gracias, gracias, gracias. Estoy contenta, estoy emocionada, la verdad, para mí, nunca te había entrevistado, creo que hemos hablado muy pocas veces en la vida y ha sido interesante ver tu vida. ¿Cómo ha sido esta etapa para empezar ordenando un poquito? La pandemia, ¿cómo resultó? ¿Cómo te inventaste con eso? ¿Qué tuviste que hacer? Pero antes quiero decir, un gusto, Maiten, yo no te conocía, pero claramente ha significado tu trabajo en Chile antes que te fueras a Miami. Claro que me significó muchísimo. Yo era de Temuco, así que todo lo que era el trabajo en la televisión y eso marcó mucho. Bien, gracias, qué bueno. Así que estamos piropea las dos re bien. Muy bien. Pandemia, ¿qué me significó? Más que en lo musical, en lo existencial, yo creo. Okay, ¿no? Porque tomé la decisión de irme al sur. Okay. Porque claro, yo soy de Temuco, me crié en Temuco hasta los 16, 17, por ahí. Y Valdivia también estuviste, ¿no? Y Valdivia un rato, claro. Y después ya me vine a Santiago. Entonces, la mayor parte de mi vida ha estado acá en Santiago, pero la verdad que la tierra tira tan fuerte que yo dije, ya, me quiero ir. Entonces, ¿y la música la pudiste hacer desde allá? ¿Qué online? Es que lo que hice fue, porque en ese periodo de la pandemia, lo que yo estaba haciendo más bien era clases. Okay. Clase, entonces, clase de canto que hago hace muchos años. Y bueno, como es online, dije ya, pues vámonos. Así que fue bien intenso, pero por Dios que estoy contenta. ¿Y ahora regresar a los escenarios debe ser? No, es que no he regresado ni medio escenario. Todavía no. No. Pero ya estamos en el escenario de Santiago, yo creo que ahí ya estamos. O el escenario, claro, de la presencialidad, pero no, la verdad que. No, en este minuto no tengo proyecto musical andando. Ajá, ok. Claro, porque hay una etapa así como ultra necesario para mí, al menos, que tiene que ver con decantar muchas cosas a nivel de vida. Así como, entonces es como buscar, estoy buscando y deseando como hacer acento en ciertas cosas que para mí son fundamentales. A todos nos hizo un poco eso la pandemia. Sí, claro. Yo creo, no nos reubicó en eso. Ahora, yo no tengo muy claro, si bien es cierto, empezaste en la música muy pronto. ¿Había músicos en tu familia? No. Eso me parecía, que no había, así como mi tío canta, mi mamá, mi claro, papá, no, nada de eso. Fui como un poco solitaria en ese sentido. Entonces, bueno, y con toda la idea de que si tú te dedicas a la música, un desastre, pues cómo se te ocurre. Entonces, ya. Eso no es seguro para nada. Claro, no, entonces futuro. Fue como tan intenso mi deseo y mi necesidad que yo voy a estudiar música y me vine a Santiago. Claramente, con el permiso de mis papás y el apoyo relativo. Pero más bueno, o menos. Se hizo nomás. ¿Y el rock y el jazz, cómo llegan? ¿Cómo llegan a ti? ¿Cómo cuando te era encuentras muy chica, con eso? El rock, cuando tú, 13, 14 ajá, años por ahí, está el tiempo de Woodstock, de Jimi Hendrix, de la Janis Joplin. Bueno, lógico. Fue todo ese movimiento tremendo. Y tuve la suerte de encontrarme gente que gustaba mucho de esa música. Y yo, cabra chica, metía en la mitad. Entonces, para mí fue como el primer estímulo. Con la Janis yo morí, con el Led Zeppelin y con todo eso. Entonces, el rock para mí es como la base, con los primeros referentes y que tiene que ver con esa energía muy potente que es la, como la búsqueda de la libertad, la cuestión, el rock. Claro, y además que no eres muy apegada a lo tradicional y lo establecido. Leía que en general las canciones no era la lírica la que más te motivaba. O sea, claro. En eso me sentí conectada contigo, porque yo digo, no es lo que uno dice, es como lo dice. Uh-huh. Yo creo que tú lo encontraste a través de tu estilo, con el ska, claro, con claro, la improvisación, ¿no? Uh-huh. Qué linda época. Y muchas mujeres importantes en esa época, en la sí, música. Po. Además que también con esa necesidad de como de darle cuerpo, darle sentido, o sea, y ser lo más obstinada posible para que funcione, porque claramente en ese tiempo, y bueno, el mundo musical es absolutamente masculino. Total, entonces, yo sé, yo viví complejo. También esa misma etapa
de que no sí, teníamos una cabida. Doble, había que ganarse un lugar siempre, sí. ¿No? Había eso me acuerdo, esa frase. Tú tienes que ganarte el lugar. Y yo digo, ¿cómo es eso? Pero mira, Inés del Piano y Lucía Gana participan de tu vida. Délano. Délano. Y Gana participan de tu vida y tu formación en lo vocal. Así. Y sí, tan distintos los dos ámbitos. ¿Qué? Pasa que cuando uno, en los 80, porque estaba estudiando, la alternativa que encontré es estudiar pedagogía en música en la Chile. Okay. Y ahí había canto clásico, lírico. Entonces, lo único que había en técnica era lo lírico. Entonces, tuve la suerte de encontrarme con la Lucía, que Lucía Gana, un cantante soprano, una mujer con una trayectoria enorme igual, y con un feeling y una personalidad que a mí me cautivó igual. Pero claro, yo estaba escuchando a la Janis y no sé, pues estaba escuchando a la debatida, otra cosa y le mostraba eso a la Lucía y la Lucía me decía, ¡oh, qué bonito! Y no entendía nada. ¡Qué curioso! Ya, pero igual me sirvió y después llegué donde la Inés Délano, igual de las primeras mujeres aquí en Chile que hizo el cruce entre lo clásico y el jazz. Ella trabajó con Lecaro, entonces ella tuvo también un trabajo bien importante, como entrando más en vanguardia en términos de la mujer en el escenario. Entonces yo tuve un ratito de clases con ella también muy interesante. Ahora hay una cosa que me llama la atención, es tu llegada al clarinete. A ver, yo te voy a decir que yo anduve enamorándome por el año 68, que ríe el año 68, y quise aprender saxo. Y tomé unas cuantas clases con unos maestros, lo encontré lo más difícil que hay, la manera de respirar, era como empujando el aire de una forma que no pude con él y al final terminé tocando batería. Me fui al otro extremo. ¿Por qué? Más fácil. Eso era más fácil, pero era diferente. La forma de respirar me mataba, era algo muy complejo. ¿Por qué el clarinete? ¿Por qué te encanta en algún momento? Claro, pero fue, sí. Me gustó mucho el sonido, hermoso, ese color que tiene y ese rango tan amplio. Ajá. Pero fue por razones bastante técnicas, digamos. Porque, porque yo me enfrenté a mis compañeros en el fulano, con la batería sonando, pero el bajo que tú le hacías así al equipo y ya sonó. Entonces yo siempre me veía en el problema del volumen. Claro. Más en esos tiempos, en los 80, que no, yo trabajaba con un equipo así de este porte, Fender, nada que era para abajo, entonces... Lo de ahora, nada, sufría. Por Ibring no tenías retorno, no había nada. Entonces era todo así a puro cuerpo nomás y músculo. Entonces el clarinete es un instrumento con mucha exigencia a nivel de apoyo, mucha exigencia. Entonces ahí entendí lo que era el volumen, la proyección, porque fui entendiendo la técnica. Y ahí lo trasladé luego a lo vocal. Entonces, ¿qué tiene que ver con eso? Con la presión del aire, que como tú dices, el saxofón se maneja más con volumen de aire, con cantidad de aire. En cambio, el clarinete es con fuerza. Y el canto, que digamos lo que hicimos en fulano, era muy energético, mucho volumen, con mucha intención, entonces necesitaba cuerpo. Entonces, claro, ahí me puse a estudiar clarinete, pero nunca desarrollé demasiado el clarinete. Era como para, en términos armónicos, completar... Y tener una igualdad en la banda, ¿no? No. O para aportar con un timbre y frase. Era como un color. ¿Cómo llegas a formar parte de una banda? ¿Qué hace? Me pagué a todos los musicales. Los convencí a todos. ¿Cómo? Porque, es decir... Hoy día tú hablas con la gente más joven y te dicen, mira, nosotros para poder formar algo, la idea es ser un solista mejor, es más económico, tengo posibilidad de bajar una pista, de tener un sistema. Una banda es como caro, complejo. No es el espíritu que hoy día reina de manera más fuerte en los cantantes. Entonces, han cambiado las cosas. Muchísimo. Mucho. Y yo siento que la cercanía, la fuerza que te da una banda, el poder que da al mismo tiempo y la responsabilidad, que eso significa, es algo muy grande. Claro, ¿por qué lo pensaste para ti? Es que ahí coincide con una época muy difícil en Chile, que es todo el tiempo de la dictadura. Entonces, básicamente el acercamiento que todos tenemos, o sea, voy a hablar, el acercamiento al instrumento o a esa necesidad de comunicación
tenía que ver con eso, con generar una manera personal única de cómo hacerlo y que todo lo establecido para nosotros era como, había que darle la vuelta. O sea, yo no iba a cantar canciones, no, nunca sentí que debía tener un espacio en ese lenguaje que estábamos desarrollando que no fuera algo asociado a la mujer al centro. Y que, eso también tenía mucho que ver con la lucha feminista. Exacto. De darle un valor, pero por mi desarrollo artístico, o sea, por lo que yo estaba haciendo. A través de eso. Y con mi concepto, y además con todo ese contenido político que teníamos muy fuerte. Entonces, tuvimos la suerte, en realidad, de pertenecer, de sentirnos parte de un periodo, de ser de algún modo una voz. Sin duda lo fueron. De algún modo una catarsis, algo que estaba siendo también recogido desde la gente de nuestra generación. Y además aprovechando lo que era Fulano y la sátira y el humor, en cierto modo. Claro que sí, porque es una manera muy buena de abordar. Fulano, sin duda, no es serio, es una parte fundamental. Y tenemos un video para ir recreando un poco también lo que fue esa época. Esto creo que es una presentación tuya, especialmente de ustedes. Especialmente. Ajá. Creo que el video lo lanzan, muchachos. Sí. Con el contacto así, un túnel del tiempo eléctrico, no, maravilla. Sí, eso es de los primeros temas, los primeros, así primeros. Que tiene los que ver que movilizaron con, muchísimo y que tiene que ver con un trabajo de improvisación mucho tiempo. Entonces fuimos como generando una forma de composición y poca presencia en la televisión. Yo creo pocos momentos estuvieron en la televisión. Yo creo que ese fue el único. Sí, ese programa. Y que después no nos llamaron nunca más. Hubiera estado, porque ese programa lo empecé yo 2 años especialmente. Hubiera estado Yo te llamo, pero ya estaba en Estados Unidos. Y yo me acuerdo que estaba la Andrea Tessa. Ella, muy formal está. Entonces, el calcetín perseguido. Ah, no. Y nos reíamos. Bien formal la cosa. Se produce esa cuestión. ¿Qué fue lo más difícil de moverse en la música y en el espectáculo en el tiempo de la dictadura? Uf, yo creo que todo era difícil. Porque desde lo técnico, que no había nada, desde los espacios que eran muy reducidos, que no teníamos ni uno, entonces todo era a pulso, en donde el ambiente era tremendo, tremendo. Con una, como esa violencia contenida en el aire. Entonces, nosotros siempre estábamos al choque y pareciera ser que pasamos desapercibidos, porque nunca nos tomaron preso ni nos pararon en ninguna parte. Aparentemente, porque era un estilo que no estaba asociado a nada, no era rock, no era esto, claro. Era como muy under. Era entonces, como tener un grupito nomás que lo seguía. Claro, era como. Claro. No sabían nada. No se daban cuenta lo que era el grupo. No, y las letras después eran bien potentes, porque nosotros decíamos Jair y Adolfo Benito y toda la cosa. No, esos los 4 nombres, no había dónde perderse en el título de esa canción. Además que nos movíamos mucho por las universidades, claro. Entonces. Más underground, como decíamos. Sí, pero fue un momento alucinante igual, porque había mucha efervescencia, mucha necesidad de encuentro y de poder decirlo, de poder gritarlo. Entonces yo siento que de algún modo
esta catarsis que se hacía y de ser con la conexión del que no podía hablar, con la que podía gritar como condenada porque tenía buen apoyo. Yo entiendo, fíjate, yo en algún momento hice algún espectáculo que tenía este estilo, que fue ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario, una obra de teatro. Era una frase muy importante que había dicho el caballero. El caballero. El innombrable. Entonces era curioso la reacción del público, porque decías el chiste y se tardaba un tiempo la gente en reír. No sé si preguntaba podía reír o no. Entonces era como una cosa, como un delay, así. Yo creo que también uno tenía una autocensura en esto también, la propia, la de decir, ¿en qué momento? Claro, por eso estos espacios eran tremendos. Entonces, bajo todo y la batería. Entonces, era muy, muy sanador. Era potentísimo. Potente. Nosotros también teníamos un tema que se llama esto no es bueno ni malo, sino muy por el contrario. Estábamos inspiradas por ahí con las mismas cosas que pasaban. Esa filosofía maravillosa. Ser mujer fue especial. Tremendo. Y sigue siendo. Y sigue siendo. No, es que mira... Claro, con toda su problemática, todo lo que significa, todos entendemos, somos parte de esa cultura y que hoy día está cambiando y vamos en desarrollo, y eso me parece súper bien, pero en esa época yo me tenía que ganar el espacio, como tú dices. Claro. Entonces, súbeme, no, si estoy... Sube. Y al final ya tenía que pelear. Entonces, aprendí a pedir lo que necesitaba, pero no de manera amable al final, sino que era... Súbeme. Era yo uno más del lote. O sea, o lo subes o lo subo yo. O sea, era como... Entonces, en ese sentido, uno gasta mucha energía. Cuando tienes que demostrarle a cualquier persona que lo que tú estás pidiendo sí es necesario. Es un desgaste. Entonces, bueno, pero también te hace fuerte y que no queda otra. Entonces, está bien. Se sufrió un montón, pero se entiende, y hoy día agradezco que esté visibilizándose todo aquello y que estemos en buen camino. O sea, falta muchísimo, ahora, quiero decir. Pero claro, pero además de mucho, estamos hablando de 40 años atrás, o sea, tampoco ha sido tan fácil. Era complejo. Cualquier ni tan persona rápido. Te podía descalificar y tú. Claro, es verdad. El recibimiento, oye, y los músicos, el ambiente musical, ¿cómo fue? ¿Sientes tú el recibimiento a la banda, a lo que ustedes hacían? ¿Era algo nuevo? O sea, es que ahí yo tengo que agradecer ser músico. Creo que es un ámbito laboral que, bueno, donde nos manejábamos nosotros, que tiene que ver con este aspecto más creativo, que tiene que ver con descubrir, con generar, con... Hay un compañerismo muy interesante, muy bonito. O sea, uno es parte de un gremio, los músicos... Bueno, aquí estamos en esta casa de la SCD, que es un espacio donde el músico tiene un lugar. Entonces, uno se mueve así como... Independiente del género, es la creación. Familia, es la creación. O sea, hay mucha solidaridad cuando alguien está complicado, ahí están los músicos. Es un espacio muy bonito, yo agradezco mucho eso en ese sentido. Yo nunca tuve que pelear a codazos, no, jamás tuve que hacer eso, nunca. Bueno, eso fue una de las partes buenas de todo. Sí. Es que yo creo que es el gremio más unido, es el que tiene más fuerza, es el que tiene un sentimiento de conjunto mucho mayor que cualquiera de las otras disciplinas. Claro, aquí hay una solidaridad, como digo, familia, es como, te ayudo. Y dime una cosa. La chochería, ¿cómo anda por tu vida? La chochería. Yo digo porque pienso que la fruta no cae lejos del árbol. Y mirando cosas de tu vida, me encuentro con tu hija. Tu hija, que es para ponerse un babero, la hija también. Por eso te digo, claro. Qué increíble, ¿eh? Fuera de estar tú vinculada en una banda con ella, que es un trabajo importante, me imagino, para ustedes como convivencia y todo. Debe haber sido un gran impacto cuando hace 3 años ella hace un homenaje y participa de un homenaje a Frank Zappa, que era una persona que tú, según leí, admirabas profundamente. Sí, pues. Entonces, ¿qué sientes ahí? Porque todos los papás, cuando el hijo hace lo mismo que hago yo, está en lo mismo, no está orgulloso, pero en el arte yo creo que es mucho más aún. Es potente. Y ahora ella es hija de dos
de sí, padre, tiene músico, la fruta de dos árboles, de dos grandes árboles. Sí. Y muy talentosa la Regina. Entonces, ella, mi hija mayor, ella estaba trabajando acá en Santiago, hacía... trabajaba, o sea, nosotros fuimos compañeras en el Media Banda, que es la segunda, entonces cantábamos juntas, y me da risa porque me decía, estábamos en el escenario y me decía, oye mamá, y yo le decía, no es el momento. No me digas mamá, no me digas mamá, porque me bajaba así. Bueno, ella tuvo un desarrollo, tuvo grupos, sacó discos, trabajó mucho tiempo también haciendo jingle, entonces tenía todo armado, y de repente dijo, ¿sabes qué más? Vendió todo y se fue. Y se fue a Berkeley a estudiar. A estudiar, sí. Y se recibió hace, ¿qué? Un mes. De dos carreras y que está, pero... Y ahora está tratando de emprender en España, en Madrid. Sin duda. Así que ahí está, súper, muy tiene bien. Tremendo talento. Y bueno, ya compartiste talentosa. El escenario y hoy día tiene su propio vuelo, ¿no? Claro, ella quiere hacer música para películas. Ahí tiene mucho que hacer. Muy yo menciono eso porque fuera de que las mujeres nos podemos adaptar a todos los medios y podemos asumir cualquier rol, cualquier cosa, tenemos una sensibilidad también especial. Yo lo sentía con mucho capacidad de trabajo. Sí, aparte de eso, pero pienso que a ti la partida de alguien de fulano que se fue en un momento, desapareció de este lugar terrenal, te afectó también, ¿verdad? Muchísimo. O sea, quedamos todos así... Knockout, porque tuvimos como 2 años sin, o más, creo, ¿no? Porque Jaime era fundamental, fundamental, es como, y de una creación, pero de una sensibilidad, con una belleza y una personalidad muy compleja igual, Jaime, una persona tan sensible que las cosas no le pegaban como a cualquiera, entonces era fundamental. ¿Fueron razones de repente para debilitar la fuerza de fulano y tus ganas de hacer otras cosas? En un minuto, o sea, pensando en el trabajo de fulano, nos detuvimos porque sentimos que no era propio seguir. Pero después de un tiempo ya nos dimos cuenta que es tal el amor que teníamos al trabajo que decidimos continuar. Y ahí salieron otras cosas bastante interesantes igual. Entonces, bueno, yo creo que... aprender a hacer el duelo, yo creo que eso es súper importante en estos tiempos, como que todo corre así. Nosotros hicimos el duelo, estuvimos un tiempo detenidos y ya después pudimos seguir. Y claro, bueno, después vinieron otros proyectos y otras cosas. Claro, que es más allá que el amigo que no está contigo. No, claro, es como la esencia. Es la esencia de un proyecto que te ha acompañado la vida. Entonces, sí. Yo lo he sentido a lo mejor de alguna manera con algunas agrupaciones con las que he trabajado. En las cuales no es que no esté una pieza y busques a otra. No, es no. Mucho más que eso. Y más este tipo de agrupaciones, que cada uno es fundamental. Y un engranaje. Sí. Exacto, perfecto. Sí. Ahora, ¿qué te motiva, qué te trae, qué te entusiasma de lo nuevo? ¿Y por qué este aire nuevo? ¿De qué hacer, dices tú? Claro, en tu nuevo proyecto. ¿Por qué llegas a él? Mi nuevo proyecto sigue siendo existencial. Ok, fantástico. Porque tiene que ver con que, como me fui al sur y estoy viviendo en unos bosques increíbles, estoy probando otras cosas. Estoy en la escucha, estoy en querer hacerlo de otra manera. Entonces estoy pensando en o un dúo o un trío y no más. Entonces, algo que tiene que ver con lo que siento hoy día, que es mucho más lento, es más reflexivo, es como extasiarse más bien con los timbres, no tan frenético como era fulano. Que era disfrutar mucho más cada elemento. Claro, estoy en otro mood, entonces estoy en eso. Más que nada, pues, hago así porque tengo un tambor, entonces canto con el tambor. Cómo meterle armonía, qué sé yo. Hay cosas que vienen, pero... que también tiene que ver con un poco de sanación, porque la vida es compleja, pues, y tiene mucho... Entonces uno termina un poco agotado, más pero, con este gremio, que es tan difícil hacer las cosas. En este, claro. Okay. Bueno, la vida en general. No tenemos esa gran industria que existe en otros lugares, sin duda. Pero tú has estado marcada por proyectos fuertes y Media Banda, sin duda, sí, pues, lo fue, como proyecto en potente. Lo musical, en lo familiar, sí. En lo todo. Quiero que veamos un poquito de esas presentaciones de Media Banda. Muy bien. Ay, 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 ay.
Total desconocedora de este estilo, solamente me he vinculado con Manhattan Transfer un día y con Jorge Caraccioli, que se atrevió a cantar conmigo, que es lo más atrevido que he podido incursionar. Me maravilla cómo esta voz tuya es un instrumento, cómo logras ese control, ese dominio. Si tú tuvieras que transmitirle un consejo a los nuevos que cantan, a los nuevos que se enamoran de la voz y del canto, ¿cuál sería el mejor consejo que podrías darle? Que lo debes hacer cuando das clases constantemente. Ajá. Bueno, tener el respeto absoluto al instrumento, entenderlo a cabalidad, y también tener un asunto con la identidad. Es como, ¿qué es lo que quieres realmente ser? ¿Cómo quieres sonar? No es necesario siempre estar buscando o hacer canciones, sino que cómo quieres sonar, y es como darle ese lugar. Y si son canciones, bienvenido, pero también es tan amplio el instrumento vocal, es tan amplísimo que es como, imagínate, es el primer sonido que emite el ser humano. Exacto. Entonces está totalmente ligado a la comunicación. Entonces, es como lo quieras hacer, es como debe ser. Porque, claro, como yo empecé con la improvisación y darle un matiz o, digamos, una perspectiva mucho más instrumental, tú tienes que entrar en esa dinámica, entender lo que significa la dicción, el apoyo, la proyección. Entonces, ahí, a nivel técnico, uno tiene que manejarse así. Y te da una libertad enorme. Y lo que es lo emocional, igual te meten en un sonido muy especial. Entonces, como reconocerse, no necesariamente como cantante, o sea, la idea que uno tiene de ser cantante, sino que yo me reconozco como instrumento vocal. Y si hay letra, bienvenida, pero primero yo hice ese ejercicio, que es la seguridad y la libertad. La libertad que eso te brinda, la seguridad. Busque su propio sonido, su propia identidad vocal. No, yo lo creo necesario porque en general está lleno de tips y de formas, haga esto y haga lo otro. Mucha imitación, mucha idea. Hay como 5 pasos para lograr, no sé, tantas cosas. ¿Quieres este vibrato? Hágalo así. Claro, exacto. Estos 5 tips y tú vas a lograr tener un éxito pop. No sé. Yo creo que el punto está en realizarte tú, en sentir que tiene un sentido realmente el que emitas. Para encontrar qué es lo contacto, que te mueve, el contacto, básicamente. Y tener el tiempo disponible para eso. No hay que apurarse. Es como todo, ¿no?
Todo tiene su técnica, todo tiene su momento. Eso es un buen consejo, no tener la presión. Es que hoy día vivimos en este mundo donde las cosas parece que si no se logran en 2, 3 años ya no tienen sentido. Claro. Ya no sirvo para eso. Entonces yo creo que esa mirada tuya de eterna búsqueda, de eterno... Que no para. Y yo me chispoteé un video y no quiero dejar de ponerlo, que fulano, por lo importante que significó para ti, para nosotros, para el mundo de la música. Y quisiera que los muchachos pongan ese video de, Muy de bien. Fulano. Fue el reencuentro. Bravo. El reencuentro. Y pensaba eso, ya bandas así en Chile de esta factura, de este estilo, no hay ya. Yo creo que esa admiración que el público compartió con ustedes, el recorrido, que entendió, que lo disfrutó, desgraciadamente se ha ido desvaneciendo como fórmula musical. Claro, ahora los formatos son otros. Ahora conservamos todavía grupos muy potentes, así como Congreso, sí. ¿No es cierto? Ahí, pero claro, la manera de hacer la música hoy día, la manera de unirse y de ir cruzándose es... ¡Pum! ¡Vamos! Yo pienso que tiene mucho que ver con la poca industria que tenemos, sin duda. ¿Hay algunas preguntas que nos ha hecho la gente? ¿Sí o no? ¿Dicen? Hola, ¿qué tal? Sí, las personas que están viendo la transmisión por el canal SCB Oficial en YouTube están saludando sobre todo a Arlette, celebrando su legado. Como Larry Constantino, por ejemplo, dice: muchas felicitaciones a ambas grandes artistas de nuestra música, admiro y respeto, con muchos recuerdos. Gracias. Fito Montes dice: grande Arlette. Gracias. Pazmera, una grande. La Pazmera. Cecilia Herrera dice: tuve la fortuna de tomar clases con Arlette y aprendí no solo de canto con ella, mis cariños y admiración. Maxi Allende Vázquez también envía sus saludos a Arlette. Y Yasmín Fuensalida dice: qué rico escuchar a Arlette, fui su alumna, amaba sus clases, me cambiaron la vida, me encantaba conversar con ella. Un gran saludo, maestra. ¡Wow! ¡Qué bien! Gracias. Y ahora yo me pongo chocha porque... uno de los que te dejó cariño, Max Vázquez, es mi hijo, así que me honra que está por allá en Miami escuchándonos. Hijo de músico también. Qué lindo es todo este recorrido, qué fantástico el legado, Arlette. La verdad que yo creo un poco que... pudor, la verdad. Sí, pero mucho rato. ¿Sabes tú que yo creo que todos los homenajes hay que hacerlo en vida? Yo no saco nada con hablar de la gente lo fantástico que era algún día, sino que yo creo que es importante decírselo día a día, por lo que eso significa como aporte a la música, por lo que significa como cultura de un país, como identidad. Yo creo que hay un largo camino que, aunque la industria de la música no tenga el sitial, a lo mejor comercial, que tiene en otros lugares, no podemos perderla y debe seguir existiendo esta aventura constante. Sí, claramente. De música y del legado. Tu legado es enorme.
tu entrega como mujer en la música, como músico, como creadora. A mí me parece que ese se hace un gran reconocimiento en cada velada del día miércoles en tributar a los que han hecho la historia de nuestra música, y que eso es al final lo que nos pertenece, lo nuestro, uh-huh. lo que tiene la gran identidad. Ajá. ¿Qué te gustaría que dijeran de ti después de un tiempo en la vida, cuando te recuerden? ¿Qué te gustaría que digan? ¡Ah, Arlet! ¡Oh! yo creo que está todo ahí, está ahí. Entonces me parece que es un regalo cuando uno logra generar o se crea una cosa tan bonita que significó para tantos también, ¿no? Que tiene que ver con desde tu generación, pero que también se abre mucho más allá. Entonces creo que en el fondo yo me siento muy agradecida de todo lo que ha pasado y me sorprende igual. Y me da un homenaje en vida, me parece. Entonces eso es como el amor a la música, a lo que hicimos. Para mí, yo estoy ahí súper agradecida. Realmente el cariño que hay, me encanta. O sea, y eso yo creo que ahí hay una cosa que nosotros tenemos los músicos y la música como nuestro camino, que es... Nosotros estamos en la mejor parte de la vida, de las personas. Yo como soy profe, yo me contacto con lo mejor de las personas y querer aflorar eso, los talentos, lograr ver los temores, lograr erradicar el miedo. Entonces estamos los músicos en un lugar absolutamente bendecido, yo siento. Es como... Sin duda, y formamos parte de esa memoria emocional de la gente a través parte del tiempo. Las canciones tienen esa maravilla, esa facultad de traernos parte de la vida de las personas. Claro, otra época, otro momento, de hacernos revivir. Sin duda, uno dice, me quedo en silencio durante un rato, tiene algo fantástico, pero lo que hace que la música te produzca cuando se escucha, cuando empieza a fluir, es fantástico, y te traslada. Sí. Así que estamos enamoradas de la música, eso está claro. Y lo único que queremos es que haya muchos más admiradores de la música. Me están escribiendo algo, pero la verdad de las cosas es que vamos a darnos un tiempo. ¿De eso se trata? Porque creo que nuestra Alet nos va a hacer el honor de cantar en vivo y en directo. ¿Ah? Entonces, Evita, es un detalle. Tenemos que preparar un poquitito la situación para que así parte. Dale un segundito a ti. Ya. Y... feliz, la verdad. Para mí es un honor, decía la... Y la vaca, la cantante, que había tardado 36 años en merecer, decía, cantar contigo. Yo, opa. Eso dijo en una parte. Yo con los 73 tengo el honor de haberte entrevistado. Ah, así que también estamos aquí tirando los años y ella la historia. es un placer porque a veces la gente me mira y dice, no, usted es para la risa nomás. No, yo creo que puedo abarcar muchas más cosas. Vamos a ver un video mientras tú te preparas y ustedes van a tener el honor de escucharla en vivo y en directo. Okay. Surgirá sin provocar, sin tocar nada. Solo va, déjalo pasar. Morirá mostrándose tan
Tenerles y además para eso se dé la posibilidad de que cada miércoles tengan ustedes esta histórica presencia de los que han construido la música en Chile. Gracias por la compañía, no nos falten cada semana y gracias a ustedes por el honor. Gracias. Gracias.